¡O te la llevo a casa la comisaría! Laura, Laura, ¿ya comiste? No, el perro está con la vecina. Tengo miedo, mi mamá no viene. ¿Y no tienes hambre? ¡Quieto, pescado! Todavía tengo hambre. Además, tú no has chupado anoche. Mi hermanita tiene hambre y yo... Oye, me ha dicho que no vas a comer. Tienes que saber esperar, mocoso malcriado. ¡Toma! ¡Sí, gracias, oye! ¡Gracias, papá! Gracias. Mamá. ¿Queda algo, hijito? A ver, esos que dicen que trabajan en el mercado y tienen pinta de monrero. Parece que tienen visita. ¿Qué le pasa? Pues está pasando vieja, jefe. ¿Lanza? ¿Quién te ha dicho que nosotros somos lanza? Como esos cacharros, cualquier cosa. Nosotros somos pura chambo, eh. No te hueves, baboso. Ese charapa debe ser narco, jefe, ¿no? Todos los charapas son narcos. Por lo menos paquetero. ¿Sí o no? No seas igualado, tú. Arroz en bolsa. ¡Hey! ¿Qué cosa es arroz en bolsa? Arroz pituco, pe jefe. Hola, no se lava nunca. ¿Sabes? ¡Ya, qué pasa! Ya. ¡Oh! Parece que agarran callos. Reza, chucho. No te la vas a ver conmigo. Percy, no te ensucies. ¡Qué madre, Dios mío! ¿Qué hacen tan tarde en la calle, fuera de su casa? Ven, Percy. ¿Ah? Ya empieza a hacer frío, Beto. Si no vas a entrar a tu casa, por lo menos pasen a la mía. Vamos, vamos, no. Laura, vamos. Ven un poco de televisión, les comido un pan. ¿Quieren? Vamos a ir a tu puerta, Beto, vamos. Aquí están los apaches estos, doctor. ¿Ah? Así que son del fuerte apache ustedes, ¿no? No, doctor, nosotros somos pura chamba. ¿Chamba o laburo? ¿Ah? ¿Cómo es? A ver esa mano, vamos a revisarla. Mano adelante. A ver. No tiene nada. ¿Y tú? Mi madre. ¿De cuánto tiempo que no te bañas tú, no? Chamba, doctor. ¿Tú? Chamba, pero doctor, yo nunca he visto una comisaría, jamás en mi vida, se lo juro. Así que estabas invicto. ¿Y dónde eres tú que hablas así, eh? De Pucata, pero doctor, seguro va a decir que soy narco. Maldita boba. O sea que eres un tunchi. Eres un tunchi, pero un tunchi vicio, porque te meten en gana. Todos nos vacilan al charapa, doctor. Cuidadito, cuidadito, que a veces falta de respeto. ¿Ah? Este es un tunchi, ¿eh? Te lleva al río y ya no regresas. Así que nada de Tunchi. Señor Tunchi, con él. Ah, bueno. Aquí está la señora. Buena, señora. Buenas tardes, doctor. ¿A usted le robaron su plata, señora? Sí, pero felizmente ya la recuperamos, doctor. Lo que sí nos pegaron. Sí, nos pegaron. ¿Y alguno de estos le pegó? No. Más bien, alguno de ellos nos ayudó bastante. Sí, pero parece que lo cortaron, ¿no? Sí, lo cortaron. Bueno, señora, yo le voy a decir algo. Aquí estos muchachos son trabajadores, ¿ah? ¿Eh? Al tiro nomás se les nota. Y esto lo conozco por el olor. Mire, este, por ejemplo, es un demonio charapa. Este no le roba nada a nadie. Tiene piedras en lugar de manos. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos, señora. Claro que si usted mantiene la denuncia, entonces... No, doctor. Hemos venido a retirar la denuncia porque el jovencito...